Sila. Hola, Pocoyo. Hola, Pato. ¿Qué estáis leyendo? ¡Ah! ¡Un tebeo! ¡Vaya! ¡Monstruos gigantes y terroríficos! ¡Monstruos! Apuesto a que también hacen ruidos aterradores. ¿Y sabríais hacer ruidos aterradores como los de un monstruo? ¡Venga, vamos todos a hacer ruidos aterradores de monstruo! ¡Qué ruidos más espantosos! ¡Estoy muerto de miedo! ¿Qué es eso? ¡Ah! Un coche de juguete. Tal vez deberías apartarte de la carretera, Pocoyo. Me pregunto a dónde irá. Creo que a Pato le interesan más los monstruos que el cochecito. Cochecito. ¡Rápido! ¡Síguelo, Pocoyo! ¡Mira! ¡Es una ciudad de juguete! ¡Qué maravilla! Parece totalmente hecha de ladrillo. Pato, tienes que ver esto. ¡Te va a encantar! Parecéis dos gigantes. ¿Y ahora qué estáis pensando? Ya, entiendo, sí. Pocoyo será el monstruo mono y Pato el monstruo dragón. A ver, espera un momento, Pocoyo. Pato tiene razón. Él era el monstruo dragón y tú eras el monstruo mono. Vale. Muy bien. Muy bien, Pocoyo. ¿Qué es eso? ¿Qué son esas bolitas? Son criaturas diminutas. Y Pocoyo no las ha visto porque se ha metido en el papel del mono gigante. ¡Madre mía! Creo que Pocoyo y Pato les están asustando. ¡Un momento, Pato! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Oh, no! ¡No! ¡Pato, ya basta! ¡Pato, Pocoyo! ¡Fin del juego! Esto está yendo demasiado lejos. ¡Pato! ¡Pocoyo! ¡Por favor! Hacen tanto ruido que ni siquiera me oyen. Vamos a ver, ¿podéis gritar todos conmigo para que paren? ¡Es nuestra única oportunidad! ¿Listos? ¡Parad de jugar! Pocoyo, en esos edificios que estáis derribando viven pequeñas criaturas. No las veis porque se están escondiendo. Mirad dentro de ese edificio.
¿Lo veis? Me temo que les habéis dado un buen susto. Amigos. Aún os tienen miedo, Pocoyó. Habéis destruido su ciudad jugando a los monstruos. Ahora tenéis que arreglarlo. ¿Qué os parece? ¿Pensáis que Pato y Pocoyó deberían reconstruir la ciudad? ¡Sí! ¡Deberían reconstruir la ciudad! ¡Reconstruirla! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Eso está mucho mejor! ¡Ya podéis volver, bolitas! ¡No hay por qué tener miedo! ¡Vuestra ciudad ha quedado como nueva! Pero, ¿dónde está Pato? ¡Ah! ¡Además les habéis construido un parque de atracciones! ¡Qué bien! ¡Pato, tú eres el parque de atracciones! ¡Fantástico y qué original! ¡Bravo por Pocoyó y por Pato! ¡Bravo por ser respetuosos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Sobre hielo. Hola, Pocoyó. Hola. ¡Cuidado! Eso está muy resbaladizo. ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyó cómo se llama esa superficie helada y resbaladiza? ¡Hielo! ¡Es hielo! Exacto. Se llama hielo. Pato está patinando sobre el hielo. ¿Por qué no lo intentas tú también, Pocoyó? ¡Maravilloso! ¡Eres un patinador nato! ¡Estos dos campeones del patinaje están haciendo una magnífica exhibición! ¡Un estilo sin igual! ¡Una elevación y... un impresionante y complicado movimiento en helicóptero de Pato, seguido de un aterrizaje impecable! ¡Ambos patinadores demuestran una gracia y un estilo excepcionales! ¡Sí! ¡Un final perfecto! ¡Estamos ante dos verdaderos profesionales! Pero tenemos que esperar a la puntuación de los jueces. ¡Arañita les da un 10! ¡Pajarito, otro! ¡Y Valentina, un 1! ¡Ah, un 10! ¡La puntuación máxima para estos dos fantásticos patinadores! Y ahora es el turno de alguien a quien todos estamos deseando ver. Eli, sin duda una de las bailarinas más elegantes del mundo. Atlética, femenina, con gracia elefantina, una combinación ganadora. Y ahí va, encantadora, toda una... Oh, Eli, ¿estás bien? Y aquí vienen Pocoyó y Pato a ayudar a Eli a levantarse. ¡Oh, oh, oh! ¡Hola, Pulpo! ¡Ah! ¿Vas a patinar con una pareja? ¿Un dúo? ¿Con quién? ¿Un serrucho? ¿Qué estará haciendo? ¡Es ballena! Normalmente no se ven ballenas en este tipo de competiciones, pero la excepción confirma la regla. ¡Una elevación superior! Y ahora, veamos cómo la atrapa. ¡Esto va a ser espectacular!
¡Magnífico! Vamos a ver qué dicen los jueces. ¡Un 10, arañita! Pajarito está todavía deliberando. Estos jueces están sometidos a una gran presión. ¿Y tú, Valentina? ¡Valentina le da un 10! Ahora todo depende de Pajarito. ¡Parece decidido! ¡Va a dar su puntuación! ¡Una margarita con sombrero que conduce un coche! ¡Muy bien! Y aquí está Eli. Parece que le vendría bien que la animemos para volver a intentarlo. ¿Me ayudáis a decirle que lo vuelva a intentar? ¿Listos? ¡Inténtalo otra vez! ¡Sí, inténtalo! ¡Inténtalo, Eli! ¡Muy bien! ¡Ahí va! ¡Asombroso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Me temo que Pato se ha vuelto a quedar totalmente planchado. ¡Pero ya se ha vuelto a levantar! ¡Este es nuestro Pato! Oh, me parece que Eli ya no quiere jugar. Quizá le saldría mejor si alguien con experiencia le echara una mano. ¿Podéis decir a Pocoyo y a Pato quién podría ayudar a Eli? ¡Pocoyo y Pato! ¡Una idea genial! ¡Ayudadla! ¿Qué ocurre? ¡Parece que Pocoyo y Pato están enseñando a patinar a Eli! ¡Excelente! ¡Ya estás aprendiendo, Eli! ¡Bravo por ti! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por Pato! ¿Eli? ¿A dónde ha ido? ¡Mirad eso! ¡Wow! ¡Es una actuación excepcional! Lo único que necesitaba era un poco de ayuda. ¡Increíble! ¡Una exhibición maravillosa protagonizada por una elefanta rosa! ¡Pero veamos qué dicen los jueces! ¡Tres dieces! ¡La puntuación máxima! ¡Y dos dieces más de los otros participantes! ¡Wow! ¡Bravo por Eli! ¡Bravo por ayudar a los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Adiós, amigos. Hola, Pato. ¿Qué tal te va? ¿Estás haciendo la maleta? ¿Te marchas? ¿Pero por qué? Vamos, Pato. No hablarás en serio. Entonces, ¿es verdad? ¿Esto es una despedida? Thank you.
Quieres despedirte de Pajaroto, ¿verdad? Pato, pero de verdad tienes que irte. ¡Cielos, un avión! Es verdad que se marcha. Pero Pato, no puedes irte así, por favor, quédate. A lo mejor si se lo pedimos todos juntos, cambia de idea. ¿Preparados? ¡Por favor! ¡Quédate, Pato! ¡No te vayas! ¡Quédate, por favor! Oh, me temo que no hay nada que hacer. Ha llegado el momento de despedirnos. Digamos adiós a Pato todos juntos, ¿de acuerdo? ¡Adiós, Pato! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Vuelve pronto! ¡Adiós, Pato! Esto, Pato, Pocoyo y Eli creen que ya os habéis despedido bastante, ¿no te parece? Esto es demasiado triste, chicos. Adiós, Pato. Adiós. ¡Ha vuelto! ¡Viva! Así que era una broma, ¿eh, Pato? ¡Hagamos una fiesta de bienvenida! Pocoyo, ¿qué estás haciendo? Te toca a mí. ¿Te toca a ti? ¡Ah! Ahora lo entiendo. Se trata de un juego, ¿verdad? Cada uno se despide y después vuelve a casa. ¡Qué divertido! ¿Qué os parece? ¿Le toca a Pocoyo jugar ahora a las despedidas? ¡Sí! ¡Le toca a Pocoyo! ¡Adiós, Pocoyo! ¡Te echaremos de menos! Esto es muy divertido. ¡Bravo por las despedidas! ¡Y bravo por la alegría de volver a casa! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Juego. Hola, Pocoyo. Hola. Déjame que lo adivine. ¿Vas a jugar a la pelota? ¿Pato, juegas?
¿No? Vamos, Pato, anímate. Ya verás qué divertido. Parece que a Pato no le apetece nada jugar a la pelota. Bueno, entonces, ¿qué quieres hacer, Pato? Ah, ya. ¿Quieres columpiarte en el balancín? Bueno, podrías jugar con Pocoyo a la pelota y luego columpiarte en el balancín. ¿El balancín o nada? Hola, Eli. ¿Juegas? Parece que Pocoyo ha encontrado a alguien con quien jugar. Bueno, Pato, ahora no pongas esa cara. ¿Por qué no juegas con ellos? ¿No? Vas a quedarte ahí enfurruñado, ¿no es eso? Columpiarse uno solo no parece muy divertido. ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pato cuántas personas hacen falta para columpiarse en el balancín? ¡Dos personas! ¡Necesitan dos personas! Exacto. El problema del balancín es que hace falta un amigo para poder divertirse. ¿Qué dices, Pato? ¿Que tienes un nuevo amigo? ¿El amigo perfecto? ¿Quién? Pero si eso es una máquina. Ah, se enciende con ese botón. ¡Vaya, Pato! ¡La máquina ha creado otro exacto a ti! Parece que has encontrado el amigo perfecto, Pato. Alguien exactamente igual que tú. Ahora los dos quieren jugar con el mismo juguete. Otro pato. ¿Y vosotros dos a qué vais a jugar? Esto parece más... Oh, oh. Tienes razón. Esos patos no han resultado ser tan buenos amigos después de todo. Probemos con otro. A ver si sale mejor. Ah, regar las flores, tu actividad favorita. A ese pato le gusta regar las flores tanto como a ti. ¡Un chiste! ¡Qué bueno! Oh, me temo que este pato ya se sabía el chiste, Pato. Y este pato prefiere ver tu otra cadena favorita. ¿Otro pato más? ¡Cielos! ¡El doble de pato se ha duplicado! Pato, ¿estás seguro de que con esta máquina estás consiguiendo lo que querías? ¿Dices que los demás patos son egoístas? ¿Que solo quieren jugar a su manera? ¡Oh, no! Me temo que utilizar esta máquina no ha sido buena idea. Pocoyo, Eli, Pato tiene un... bueno, un problemilla. ¿Alguno de vosotros puede decirles a Pocoyo y Eli dónde está el problema? ¡Detrás de ti! ¿Dónde está? ¡Hay patos por todas partes! ¡Esto está fuera de control! ¿Qué podemos hacer? ¡Piensa! ¡Piensa! ¡Piensa!
¿Alguna idea? ¡Deprisa, Pocoyo! ¡No hay tiempo que perder! ¡Rápido, rápido! ¡La máquina, claro! ¡Hay que apagarla! ¡Oh, no! ¿Creéis que Pocoyo debería apretar el botón para apagar la máquina? ¡Sí! ¡Aprieta el botón rojo! ¡Sí, apriétalo! ¡Qué alivio! ¿Jugamos? ¡Fantástico! ¡Bravo por los amigos! ¡Y bravo por ser todos diferentes! ¿Pero qué pasa? ¡Es increíble! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!